Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros amigos de México y de Colombia. Soy Teresa Flores de Boston Medical Group y hoy vamos a tener nuestro tercer encuentro digital en el cual vamos a resolver todas las dudas que ustedes nos han hecho el favor de mandarnos a nuestros perfiles de Facebook y de Twitter. Entonces, como ustedes saben, en Boston Medical Group somos especialistas en salud sexual masculina y nuestra intención es ayudarlos a todos a poder vivir una sexualidad plena y satisfactoria. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Y pues bueno, yo quisiera empezar con una pregunta muy peculiar que nos hace nuestro amigo Nelson desde Bogotá. Y él nos pregunta que si es normal que un hombre solo piense en sexo. Y de pronto cuando recibimos esta pregunta se me vino a la mente esta frase célebre del famosísimo Woody Allen, que dice que existen dos cosas importantes en la vida. Una es el sexo y de la otra no me acuerdo. Entonces, bueno, en realidad otro de los datos importantes que se afirman de forma popular es que por término medio, mientras se está despierto un hombre, piensa en sexo cada 11 minutos. Entonces, bueno, esto ya nos está dando ciertos indicadores, Nelson. Lo que sí te puedo decir es que sabemos que hay diferencias como muy significativas en el cerebro, tanto de hombres como de mujeres. Por ejemplo, esta área, el área de defensa del cerebro, por ejemplo, en el caso de los hombres, es mucho más grande. ¿Por qué? Porque es el que funciona como alerta territorial. Pero otra de las cuestiones y que es completamente distinta entre hombres y mujeres es una diferencia en el cerebro que está en el área del interés sexual. Y esto pues es porque el del hombre es 2.5 veces más grande que el de las mujeres. Y otro punto importante, desconozco cuál es la edad de Nelson, pero bueno, al comienzo de la adolescencia, los varones producen de 200 a 250% más testosterona de la que producen en su niñez. Y esto va a provocar un incremento en su interés sexual y hace evidentemente que sea prácticamente imposible que dejen de pensar en sexo. Todos aquellos que han pasado por la adolescencia saben a lo que me refiero y es esta época que le llamamos, por lo menos en México, la época de la calentura, ¿no? Cuando las hormonas están vueltas locas. Entonces, pues bueno, para un hombre en realidad, lo que es el tema de estar siempre en búsqueda de una pareja fértil es algo que está en nuestro ADN. Y a los hombres, pues sin duda les encanta mirar el cuerpo femenino, estén o no estén interesados en tener una relación con esa persona. Así que, pues sí, los hombres por lo general piensan constantemente en sexo. Lo que sí te puedo decir es que cualquier cosa o cualquier pensamiento que de pronto se vuelva una obsesión en nuestra vida y que no nos deje pensar en otras cosas, pues entonces tendría que ser abordado de una manera psicológica o terapéutica. Entonces, bueno, con eso espero haber respondido la pregunta de nuestro querido Nelson de Bogotá. Y vamos a la siguiente pregunta que nos la hace Ángel Tobías desde Cartagena. Y esto tiene que ver con el tema de la disfunción eréctil. Fíjense que él nos comenta que tiene 55 años y que tiene problemas de erección. Y bueno, yo lo que les quiero comentar es que los problemas de erección en realidad se pueden presentar a cualquier edad. Sin embargo, son mucho más frecuentes a partir de los 40 años. Las estadísticas y los estudios científicos nos demuestran que el 50% de los hombres mayores a 40 años presentan algún grado de disfunción eréctil. Y pues bueno, ¿y esto por qué es? Porque la disfunción eréctil en la mayoría de los casos es consecuencia o se presenta como un síntoma de algún otro problema físico o algún otro padecimiento. Digamos que es una manera en la que nuestro cuerpo nos dice que hay algo que no está bien con nuestra salud. Fíjense qué importante es la naturaleza que nos da avisos tan certeros y tan claros y tan difíciles de ignorar. Y esta es una manera en que el cuerpo nos dice, hey, algo no está funcionando bien. Así que por eso es que nosotros insistimos en la importancia de acudir al médico para conocer la causa y atenderla. Por ejemplo, les voy a dar cuáles serían estas enfermedades o padecimientos que podrían estar relacionados o causando problemas de erección o disfunción eréctil. Por ejemplo, la hipertensión, que es la presión alta,
tener la presión arterial alta. Por ejemplo, el colesterol alto, todos sabemos que los niveles altos de colesterol, los problemas de corazón, es decir, cardiopatías que incluso ni siquiera podemos estar alertas o conocerlas, pero cualquier trastorno de corazón puede generar disfunción eréctil y muy particularmente la diabetes. Bueno, estas enfermedades están sumamente relacionadas y causan problemas de erección. Pero por otro lado hay, digamos, otros factores que intervienen para causar disfunción eréctil, como son, pues, el exceso de tabaco o alcohol, el consumo de algunas drogas o medicamentos incluso, digamos que lo que comemos muchas veces, nuestra dieta, los hábitos alimenticios y también nuestros hábitos de vida, que cada vez somos más sedentarios, pueden generar problemas de erección, al igual que el consumo ya habíamos hablado de alcohol, ¿no? Entonces, bueno, en realidad todos estos factores también pueden afectar el flujo de sangre y el aporte de sangre que se requiere para lograr una erección. Recuerden, amigos, que una erección se presenta cuando la sangre llega al pene y es el que logra que se haga más grande y que se ponga firme. Entonces, cuando por alguna circunstancia, por alguna causa circulatoria o cualquier cosa que afecte este flujo sanguíneo, pues lo que va a pasar es que no se va a poder dar el aporte necesario de sangre y por lo tanto no se presenta la erección o se da una erección que no es la que estamos esperando, ¿no? Ahora, la disfunción eréctil es un problema común. En realidad ya hemos visto que este es un problema común. Es un problema además que sucede desde que el hombre es hombre. Hay casos inclusive que están registrados en la Biblia. Así es como esto es un dato curioso que se los paso. Y pues bueno, el primer caso registrado en la historia de la humanidad con disfunción eréctil es el rey David, sí, ese famosísimo hombre que venció a Goliat. Pues bueno, cuando tenía 70 años, empezó a tener problemas de erección. Así que sabemos que este es un problema ancestral y sabemos que es un problema común. Pero lo que sabemos y que es maravilloso es que tiene solución en la mayoría de los casos, ¿no? Lo que es importante es determinar el grado de disfunción eréctil que se tiene. Y para eso a todos los hombres les voy a dar unos pasos muy sencillos para que puedan valorar o más o menos saber si están presentando algún grado de disfunción y qué grado están padeciendo. Por ejemplo, todos los hombres saben y se han dado cuenta que cuando despiertan con una erección. Bueno, pues estas erecciones matutinas, que son absolutamente normales, pueden funcionarnos como un indicador de que hay problemas de erección. Por ejemplo, a ver, aquellos hombres que presentan pues fallas ocasionales en su erección, pero subsisten las erecciones matutinas, pues es muy probable que estén padeciendo disfunción eréctil leve. Sin embargo, para aquellos que presenten pues ya fallas más frecuentes en su erección y han notado que las erecciones por la mañana comienzan a tener menos fuerza, pues entonces estaríamos hablando de un grado moderado. Pero en aquellos casos en los que ya no se presentan las erecciones matutinas y tampoco se logra una erección al querer tener un contacto sexual, pues entonces se trata de un grado probablemente severo. Lo que es importante aquí comentarles es que este es un problema que avanza, es decir, no se va a estancar en leve, ni en moderado, ni en severo, sino que de uno pasa al otro. Por eso es tan importante abordarlo médicamente y de manera oportuna. Hay dos preguntas, una nos las hace Virgilio desde México y es muy similar a la que nos hace Ángel, también de Colombia. Y ellos nos hablan de que no pueden mantener la erección por mucho tiempo. Y bueno, muchos hombres piensan que la disfunción eréctil es la ausencia de erección, pero la realidad es que existen muchas manifestaciones de disfunción eréctil. Por ejemplo, para aquellos casos que no puedan mantener una erección durante el tiempo suficiente para lograr una relación sexual, se considera disfunción eréctil. O también cuando se pierde la erección durante el acto sexual de forma espontánea, cuando se hace algún cambio de posición o simplemente de manera espontánea, ¿no?
También es cuando se les dificulta la penetración porque no existe la fuerza o la firmeza suficientes para lograr la penetración. Y también, pues cuando les cuesta más trabajo o les lleva más tiempo conseguir una erección. Incluso también cuando han fallado de manera persistente en los intentos por lograr una erección al querer tener una relación sexual. O como nos comentan Virgilio y Ángel, cuando la erección de alguna manera no se mantiene el tiempo suficiente para poder llevar a cabo una relación sexual completa y sobre todo satisfactoria. Así que como les comentaba, todos estos son ejemplos de disfunción eréctil y tienen que ser atendidos pues antes de que el problema avance y se vuelva muchísimo más severo, ¿no? Nos habla Marín desde Hidalgo, desde el estado de Hidalgo en México. Y él nos dice, ¿cómo ayudar cuando se tiene disfunción eréctil? Y bueno, yo les quiero decir algo que es muy cierto, y es que el mayor obstáculo para solucionar la disfunción eréctil es el no atender. Entonces, la falta de atención es lo primero que tenemos que evitar, porque finalmente se puede buscar una solución médica. Los problemas de erección tienen solución en la mayoría de los casos, como se los he comentado, y es importante tener la ayuda y la asesoría médica. Yo los invito a que no se automediquen, los invito a que no estén buscando curas mágicas, porque no existen. Hoy en día la ciencia y la medicina nos ha demostrado que existen tratamientos eficaces y por eso es importante que sean diagnosticados y tratados por un médico. Sabemos también que es muy difícil para el hombre pues aceptar y reconocer que tiene algún tipo de problema sexual y sobre todo si tiene que ver con la erección. ¿Y qué pasa? Pues que para muchos hombres este sigue siendo un tema tabú, les cuesta muchísimo trabajo hablar del tema. Lo que sí es que ningún hombre merece vivir su sexualidad a medias o vivir con frustración sexual. La sexualidad, señores, termina cuando termina la vida y es un derecho al que tenemos todos los seres humanos. Así que lo que se puede hacer es buscar ayuda y abordarlo médicamente. Les puedo comentar que en Boston Medical Group entendemos todas estas situaciones, las conocemos, hemos atendido a más de 1 millón de pacientes en todo el mundo, llevamos más de 16 años atendiendo esto, así que contamos con la experiencia necesaria para abordar el tema. Un poco para ayudar a los hombres en esta difícil área de la pena o vergüenza que les puede representar el acudir al médico, pueden sentirse tranquilos porque en Boston Medical Group los atendemos de manera privada y confidencial. Nuestros consultorios tienen salas de espera privadas que lo que hacen es que impiden el contacto visual entre los pacientes, es decir, no comparten una sala de espera donde volteamos a ver al compañero y sabemos que también está pasando por un problema. Aquí toda la atención es absolutamente privada y solamente los pacientes tienen contacto con los médicos y no con nuestros asesores. Así que pueden acudir a atenderse tanto solos como en pareja. Muchos hombres prefieren ser acompañados por su pareja y para muchos esto es un tema que quieren resolver solos. Cualquiera de los dos es un planteamiento válido, ¿no? Ahora vamos a pasar a otra serie de preguntas que están relacionadas con la eyaculación precoz, porque nos escribe Luisito de Colombia y nos dice que ¿por qué se le complica eyacular? La dificultad para eyacular o la ausencia de eyaculación pues se puede deber a muchas causas y sin duda es una disfunción, un tipo de disfunción sexual. Muchos de estos problemas para lograr eyacular o cuando se les dificulta hacerlo o tardan más tiempo o simple y sencillamente no existe eyaculación, puede ser originado por el consumo de algunos fármacos. Existen sobre todo aquellos fármacos que son benzodiazepinas, que son ansiolíticos, algunos otros también que se dedican a controlar la ansiedad o la depresión. Hay registros de que este tipo de medicamentos retardan la eyaculación o hacen que se vuelva mucho más difícil lograrla. Incluso también hay ciertas cuestiones fisiológicas en el aparato urinario o genital del hombre que pueden estar causando trastornos en la eyaculación. Así que en cualquier caso, para determinar cuál es la causa y cuál sería la posible solución,
tiene que ser valorado por un médico, ¿no? Me parece que el caso de los fármacos, por ejemplo, es algo muy lamentable que muchos médicos no le comentan a sus pacientes estos efectos secundarios que pueden tener estos medicamentos. Pero es importante saberlo para que no los tome por sorpresa, ¿no? Así que ya sean causas fisiológicas, anatómicas o farmacológicas, se necesita visitar al médico y conocer causas, buscar soluciones y atenderse sobre todo, ¿no? Estas son llamadas que tenemos que atender. A mí me parece muy peculiar que lo solemos hacer todos, hombres y mujeres, y es cuando tenemos algún problema de salud, y sobre todo si es sexual, sucede el efecto como el del ruido del automóvil, ¿no? Que creemos que si le subimos al radio y no lo escuchamos, el problema desaparece. Pues no, señores. Esos ruidos que nos está dando nuestro cuerpo son señales de que tenemos que buscar ayuda. Otra pregunta que nos la hace José Guillermo de Baja California, en México. Y él nos plantea un caso que dice que tuvo un tratamiento que le afectó el glande y que ahora eyacula muy pronto. Que evidentemente no quiere que esto continúe y pues él quiere continuar con una penetración como la tenía antes. Algunos casos de eyaculación precoz se presentan por hipersensibilidad en el glande. Así que si esta persona tuvo algún tratamiento, alguna cirugía, algún traumatismo que haya afectado el glande, pues es probable que esto esté causando que eyacule muy pronto o que pierda el control de su eyaculación. Para este caso, es importante tener una valoración médica completa, saber cuál fue el tipo de tratamiento. Y lo que les puedo invitar es que en Boston Medical Group, pues nuestros médicos, urólogos y especialistas pueden tratar este tipo de casos y existen bastantes tratamientos para controlarlos. Por ejemplo, algunos de los tratamientos que manejamos logran erecciones fuertes y firmes que se van a mantener incluso después de que haya eyaculado. Entonces, esto lo que va a permitir es que puedan continuar con el acto sexual hasta satisfacer a su pareja sin tener el problema de perder la erección a causa de la eyaculación. Sin embargo, la idea es que esto se vaya restableciendo y que tenga una función normal, que el hombre sea capaz de controlarlo de manera voluntaria. Lo que es importante es encontrar primero un diagnóstico, ver qué está pasando y buscar un tratamiento, ya sea que mejore o que solucione el problema. Y pasando también a temas de eyaculación precoz, nos escribe Sergio de Medellín, Colombia. Sergio nos dice que qué hace para no eyacular tan rápido. Y esta es una inquietud que tienen muchísimos hombres. La eyaculación precoz es un problema que padecen 1 de cada 3 hombres en vida sexual activa. Así que estamos hablando de un problema bastante común. De hecho, es la disfunción sexual más común que existe, incluso más que la disfunción eréctil. Entonces, bueno, la eyaculación precoz, en la mayoría de los casos, es un problema causado por un mal entrenamiento sexual, que generalmente se ubica en la época de la adolescencia, que es cuando empezamos a tener nuestros contactos sexuales, y que sucede que muchas veces los hombres eyaculan pronto por miedo a ser vistos por la familia o porque de alguna manera existe esta cuestión todavía de tabú, de que se está haciendo algo malo o simple y sencillamente porque se busca una gratificación y una sensación de placer rápida. Así que hay un mal entrenamiento en el cual se acostumbra a eyacular muy pronto y así como se acostumbran a eyacular pronto, pues se pueden acostumbrar a controlar su eyaculación. Y existen muchísimos ejercicios y tratamientos que ayudan a controlar esto. Y por eso yo insisto que dedicamos muy poco tiempo a la educación sexual. Y cuando hablo de educación sexual no me refiero a educación genital o control para cuestión de control reproductivo o cuestiones anatómicas. Me refiero a verdaderamente conocer nuestro cuerpo. Y la eyaculación es un proceso que debemos de saber conocer nuestro cuerpo para poderlo controlar. Y uno de los ejercicios, que son llamados ejercicios Kegel, los pueden buscar y encontrar. Yo se los recomiendo que los practiquen tanto hombres como mujeres, porque son ejercicios sumamente beneficiosos para tener para nuestra vida sexual.
Uno de ellos, por ejemplo, es que al hacer la primera orina de la mañana, es retenerla. Para eso se hace una pequeña contracción de todo lo que es el piso pélvico y entonces retenemos el control de la orina, suspendemos la orina durante unos segundos y después continuamos. Esa contracción lo que está haciendo es que está controlando los músculos y va a ser un ejercicio muy útil para ayudarnos a controlar la eyaculación precoz. Otros ejercicios tienen que ver con masturbación en solitario y posteriormente masturbación asistida con la pareja. Pero, por ejemplo, uno de los ejercicios es que se inicia, digamos, un proceso de masturbación y en el momento en el que se siente que están a punto de eyacular, se para la estimulación. Se para por completo, por unos segundos, sin perder la erección. Y, evidentemente, se reinicia, digamos, otra vez la estimulación y vuelve a suceder lo mismo. Así que esto es, digamos, algo que se tiene que practicar 3 veces hasta finalmente lograr la eyaculación. Y esto poco a poco lo que está haciendo es que hace que el hombre sea capaz de identificar este momento en el cual está a punto de eyacular para que lo pueda controlar. Entonces son entrenamientos, existen otro tipo de ejercicios que se pueden llevar a cabo, son muy útiles.